Ahora mismo ves que no estoy en mi casa, estoy en Valladolid. ¿Dónde de Valladolid? En unas bodegas. ¿Cuáles? Protos. Es que me he dado cuenta de que el vino depende exclusivamente de la arquitectura. No es verdad, pero depende mucho. Este espacio ahora mismo está a una temperatura constante durante todo el año de entre 10-12 grados y a una humedad del 75%. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues se consigue metiéndote dentro de una montaña, enterrándote en el terreno. Pero Protos quería una bodega nueva. Esta es una bodega muy antigua. Protos lo que quería era esto. El vino en todas sus fases. Quiero probar la uva, quiero probar el mosto, quiero probar el mosto pasados dos días, quiero probar el vino que está aquí en la barrica y luego el de la botella que lleve 10 años, porque yo quiero ir entendiendo cómo va cambiando el sabor del vino en sus distintas fases del proceso. Me han dejado entrar aquí como Pedro por su casa y pues vamos a aprovecharlo. Estamos en los viñedos, estamos en la Ribera del Duero y este tipo de uva que hay aquí se llama tempranillo, que es la uva que usa Protos. Mira qué racimo más bonito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a coger un racimo. Me voy a probar. Aquí empieza el vino. Se está oyendo, hay un tractor que está viniendo a por la uva, pero no puede pasar porque estoy yo aquí delante. Acabo de caer en la cuenta de una cosa. Tú tienes un periodo muy concreto para coger la uva, que es ahora. Pues si tú esperas un poco, lo que tienes son pasas. Con pasas no vales, esto es lo que tú quieres. Se me está tiñendo la mano. Sobran y luego de aquí sube por la despalilladora y ahí separan el tallo y lo verde esto de la uva. Voy a coger un racimo, parece bien. Te cuento una cosa, me han dicho que cuanto más dulce sepa la uva, más alcohol tiene el vino. Pues esta, joder. Esta máquina selecciona las uvas que tengan las características que ellos consideran las adecuadas. Esto de aquí es una gráfica de color. Esto representa las uvas menos maduras y estas las más maduras. Esto de aquí es la gráfica de la uva entera o aquí está la uva abierta. Entonces yo lo que voy a hacer es cambiar los parámetros. Voy a seleccionar solamente las uvas que yo me merezco. Es una uva que no ha sido seleccionada, eso es un descarte. Me dan ganas de estrujarla. Estoy oyendo la uva pasar por aquí. Suena... Por este tubo de aquí va la uva entera a los depósitos. Aquí dentro llega. Y aquí es donde ocurre la fermentación. Y este depósito está abierto. ¡Hola! Este depósito lo acaban de llenar hace 3 horas. Lo voy a probar. Lo que hay aquí no es vino todavía, es mosto. ¡Qué rico! Es zumo de uva, sabe súper dulce, está buenísimo. Entonces ahora vamos a ir a otro depósito. Te lleva el mosto 2 días. Una diferencia de 2 días. Pero ya pues más rojo. A ver, lo voy a probar. Este pica un poco, ¿sabes por qué pica? Porque este ya ha empezado a fermentar. Le han echado las levaduras para que fermente. Entonces eso quiere decir que las levaduras están haciendo sus efectos. Soy una experta en vino yo ahora. ¿Sabes una cosa que no te he contado? Mira, resulta que Protos tienen ellos sus propias levaduras autóctonas y las meten aquí. Y esas levaduras lo que hacen es comerse el azúcar de la uva y convertirla en alcohol. Entonces por eso cuanto más dulce es la uva, más azúcar tiene, pues luego más alcohol tiene el vino. Las levaduras son seres vivos, eso estáis ubicados, ¿no? O sea que aquí, aparte de los trabajadores que están en nómina, está también la levadura trabajando 24/7 y sin sindicato. ¡Mira qué bonito, mira qué bonito! ¡Barricas! Son de roble. No te creas que puedes elegir la madera que tú quieres. ¿Sabes una cosa que le pasa al vino? El vino tiene taninos. Taninos es una molécula. La madera de roble también tiene taninos. Cuando tú metes el vino aquí dentro, es como que aumentas los taninos, que es como que raspan un poco en la boca. Y entonces eso es un proceso que es traumático para el vino. ¿No te llama la atención que el vino esté traumatizado igual que yo? Este vino lleva en esta barrica 1 año y medio. Y lo voy a probar. O sea, esto va a estar a tope de taninos. Año y medio lleva, ¿eh? Hostia,
Está intenso, ¿eh? Se notan los taninos. Y compara el color con el mosto. O sea, claramente esto está ya muy oscuro. Como el vino pasa aquí tanto tiempo, luego sabe a madera. Entonces es una cosa en la que nos vamos a fijar ahora, cuando hagamos la cata final de cómo son estos vinos de Protos, que yo tengo mucha curiosidad. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué una empresa de vinos decide llamar a los arquitectos Alonso y Balaguer y a Richard Rogers, que es el arquitecto de la T4 de Madrid, que es un aeropuerto, para hacer su bodega? Pues es que en realidad hacer esta bodega es un proyecto muy complejo, por dos motivos. El primero es porque conseguir generar las condiciones higrotérmicas óptimas para el vino es muy difícil. El segundo motivo es por las circulaciones. Este edificio tiene unas circulaciones muy complejas, porque tiene que entrar la uva y tiene que salir botellas de vino acabadas. Eso es un lío que te cagas. Lo primero que hacen aquí es enterrarse, porque esa es la manera más óptima de conseguir una temperatura y una humedad constantes a lo largo del año. Lo segundo que hacen es orientarse de tal manera que se protejan de la luz del oeste, que es la más fuerte. Luego utilizan materiales que aíslan del calor y del frío, como las piezas cerámicas que cubren la cubierta, que además están dejando una cámara de aire respecto de la madera, con lo cual eso aísla muchísimo. Además, retranquean las fachadas de vidrio para que la cubierta funcione como un toldo. Y por último, ya para rematar, aprovechan todo el agua del subsuelo para refrigerar, sin necesidad de tener que estar poniendo pues el aire acondicionado todo el día. Claro, con aire acondicionado lo haces muy rápido, pero claro, la gracia es no hacer eso. Me llama mucho la atención que este sitio es muy bonito. Al fin y al cabo, esto es una bodega, o sea, esto sirve para elaborar vino y sin embargo huele muy bien, está muy bien hecho todo. Mira qué bonitos los arcos, que son parábolas. Ahí está el director, que se llama Carlos. Entonces, yo ahora tengo dos vinos distintos y una mosca. Apparently. Uno de ellos ha estado 12 meses en barrica en este edificio y el otro ha estado el doble. Entonces, el que ha estado el doble debería saber más a madera. Yo quiero saber si soy capaz de detectarlo. No sé cuál es cuál porque quiero hacer una cata ciegas. Mira, voy a hacer así. Vale. Joder, es que yo creo que este de aquí huele mazo más a madera que este. Voy a probar un segundo. Este de aquí me parece que está un poco más afrutado y sabe un poco menos a madera y huele un poco menos a madera que este. ¿He acertado? Muy bien. ¡Toma! ¡He acertado! Es que me estoy haciendo una experta en vinos, me da una ilusión. ¿Podemos probar más? Ahora tengo dos vinos blancos, distintos. Tampoco sé cuál es cuál. Uno de ellos no ha pasado nada de tiempo en barrica de madera y el otro ha pasado 6 meses. Entonces, uno de ellos debería tener un aroma un poco a madera y el otro no debería oler nada a madera. Ya lo sé. O sea, es que ya lo estoy sabiendo. A ver, otra vez. Es que lo sé tan rápido que digo, a ver si no. Pero es que si no da un montón. Ahora te lo digo, ¿eh? Espérate. Este no huele nada a madera. Y este sí. Además, este es más oscuro. Yo creo que eso también va un poco para ahí. Voy a probarlos. Está muy suave y sabe muy afrutado. Este sabe un poco más intenso y un poco más a madera. Yo diría que es este, el de la madera. ¿Lo he dicho bien? ¡Toma! He acertado 2 de 2. Entonces, ahora de premio, lo que voy a hacer es probar un vino de los años 90. O sea, un vino millennial, como yo. Este vino de aquí es el vino más antiguo que he bebido yo personalmente. Yo nunca he bebido un vino especialmente antiguo. Y es que se nota que es como un color un poco más parecido a la teja. ¿Sabes? Es como más ocre, un poco más marrón. Este de aquí es muy púrpura. Lo voy a probar. Muy bueno. O sea, teniendo en cuenta que es un vino que ha estado 30 años en una botella, yo noto sabor a uva y sabor a barrica de madera. Pero es verdad que es llamativo que después de 30 años que sepa vino, que sepa algo, ¿no? Aquí los taninos se han relajado un montón. Si quieres hacer una visita guiada a esta bodega, te dejo un link en la descripción. Se puede hacer todo por internet y es muy fácil y muy divertido. Yo me voy de aquí sabiendo diferenciar vinos. Eso es algo con lo que yo no contaba y estoy muy contenta. ¿Sabes qué pasa? Que cuando estás catando vino, como que te piensas, ah, pero es un poquito, no sé qué, sí, un poquito y otro poquito y tal, ¿sabes? ¿Ves cómo la arquitectura te puede hacer feliz? Esta es la prueba. Ya está.